Gabón, gente de nuevo, bienvenidos al postpartido de One Club. bienvenidos al análisis del encuentro de ese partido en el Santiago Bernabéu entre, Real, entre el Real Madrid y la Real Sociedad en esta quinta jornada de la Liga Esports, en un encuentro en el que la Real, bueno, pues ha tenido, ahora lo comentaremos, pero ha tenido dos caras muy reseñables, muy destacadas, muy diferenciadas en cada parte. Del partido, hemos visto dos reales totalmente distintas la una de la otra. Y para ello, para comentarlo aquí, sigue al pie del cañón conmigo, como no podía ser de otra manera. Nos vamos a al cárcel. Gabón Samu de nuevo. Gabón, Aitor. Uf, eh, mucho que mucha tela que cortar en poco tiempo, la verdad. Porque primero, porque hay dos partidos que analizar: hay que analizar una sí. en la primera parte y una en la segunda. Hay que analizar una muy buena primera parte y una segunda parte que para nada se asemeja a lo que hemos visto en la. En la primera, sin duda. Vamos a empezar eh, por partes, luego ya iremos con conclusiones. Vamos con esa no, primera parte. Nunca, par mejor, nunca dicho. mejor dicho. Vamos con esa. con esa primera parte. Una primera parte en la que la real ha salido. como un tren. Ha salido. Eh, vamos, o sea. Eh, como un Miura. Ha salido a morder. Ha salido a por todas. En todo un Santiago Bernabéu. Tratando de. de, de, de marcar su juego. De, de, de tener esa personalidad. Y lo ha demostrado con un cubo muy incisivo. Barrene, que ha estado listísimo en el, en el gol, gracias a uno y Arzabal, que arrastra perfectamente a la defensa. Y, y marcamos ese, ese primer gol. Pena ese segundo gol de cubo que no ha sido por ese fuera de juego totalmente posicional y totalmente bien eh, anulado por parte de. de. joder, lo diré. por parte de ya no me sale el nombre del, de Sotogrado por parte de Sotogrado totalmente bien sí. bien anulado bien anulado el gol y bueno así se va la un poco eh, desinflando luego eh, a medida que avanza la primera parte mantiene más o menos el nivel se desinfla un se desinfla un poquito pero mantiene bastante bien mantiene bastante bien el nivel durante la primera parte y, y luego pues eh, está, la, está la segunda parte. Así a grosso modo podríamos decir eso. Una buena primera parte de la Real que le planta cara al Madrid, que se lo pone muy complicado. Y que, bueno, yo creo que durante la retransmisión lo hemos visto, no nos ha dado esperanzas de poder sacar algo positivo hoy en el Bernabéu. Sí, no. Y duele hacer el análisis ahora vista la segunda parte y que, hombre, sinceramente pocos diríamos que iba a dar tanto la vuelta, pero analizas cómo ha salido la Real, lo bien, por supuesto, además... Traducido en que Barrene ha metido un gol en la primera jugada del partido, pero más allá de eso, justo cuando ha metido Barrene, hemos dicho: Vamos a ver cómo gestiona la Real el ir mandando en el marcador, vamos a ver cómo eh, le dura este esta renta. Y ha sabido eh, llevarla. ¿Sí? La primera parte ha sido buena, incluso en cuanto la Real no ha tenido el mando del partido, porque hay un momento en el Madrid ha, ha atacado más, ha hecho presión. El error de Remiro que, que consigue salvar bajo palos a la parada de Rodrigo. Pero la Real ha llegado a la portería, ha metido un segundo gol que ha sido anulado, ha tenido un segundo gol legal en la mano que ha salvado Kepa en la parada Merino, así una, una segunda, una primera parte donde la Real ha conseguido llegar incluso habiendo, o sea, sí. estando por debajo del Real Madrid, siendo inferior, ha conseguido hacer daño y que no sé la imagen que ha dado la Real al descanso era de equipo grande, de pelear de tú a tú. De de estar decir. físicamente pletórica. Hombre, sabemos que no iba a dar todo el partido. Pero... Mm, a ver, ¿no, lo, 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 ¿no lo, dicho, lo, lo hemos dicho durante la retransmisión, Samu. Pocos equipos creo que pueden decir que van al Bernabéu y disfrutan. En la primera parte, la Real ha disfrutado de su fútbol. Ha disfrutado de jugar en el Bernabéu. Le ha hecho, de tu... le ha, vamos, eh, plantado cara al Real Madrid de tú a tú. Le ha, eh, ha tenido una carta de presentación idónea que ojalá se hubiese mantenido en la segunda parte, obviamente eh, no ha sido fácil, el bajón físico ha sido también evidente, lo comentaremos luego, eh, pero bueno, hemos visto una Real que creo que es la que tiene que ser o la que Imanol quiere que sea durante toda la temporada. Esa primera parte que ha sido un rodillo totalmente, que ha tenido peligro en cada llegada, hemos tenido dos ocasiones muy claras, una ha sido... Bueno, tres, contando el, el primer gol. Eh, la otra ha sido el gol anulado de Arzábal y luego el cabezazo de Merino, que Cubo lo hace fantástico. O sea, hoy Cubo creo que pocas dudas va a haber en el MVP. Creo que no vamos a tener que hacer. Muchas encuestas, la vamos a hacer obviamente por por, por decoro, pero bueno, todos sabemos que el MVP, si no se lo lleva Cubo, se lo lleva Remiro hoy. No, no, hoy por, 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 decreto, ley, Taque Cubo. Exacto, hoy no va a haber ni, no va a haber ni, ni encuesta, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí. Eh, yo creo que la primera parte, pocas cosas negativas a, a, a resaltar. De hecho, yo diría que ninguna. Eh, ha, ha habido una gestión perfecta del equipo, en general. Eh, han jugado todos muy bien. Ha mantenido el resultado y en general te ha sido con un 0-1 maravilloso. Eh, yo creo que eso puede ser un poco el resumen de la primera parte. Si quieres eh, el MVP, si quieres ambos, nos lo saltamos directamente. No, no, porque hay un lo, segundo. Lo hacemos, y puesto. lo hacemos porque hay segundo y tercer puesto, efectivamente, efectivamente. Y de hecho va a estar riñido porque, a ver, sí, el, el mejor ha sido Taque Cubo, pero también. De hecho, yo lo que sí haría es una votación directamente para el segundo. Sí, dejamos, dejamos a dejamos a Cubo directamente arriba, ¿no? Y, y votación por el segundo. Que podemos meter Entonces, pues, a, a Remiro, a Barrene. Yo diría que a Zuinendi. Eh, ahora le hemos dado a todos, ¿eh? ¿eh? O sea, la primera parte la vamos a hacer un poco por encima primero, porque ya hemos visto todo lo bien que lo ha hecho la Real. Que es de resaltar, le hemos hablado en descanso. Pero creo que lo que más va a dar juego y lo que yo estoy viendo en los en comentarios es analizar la segunda parte. Y yo voy a ser eh, crítico ¿Yo? con el. con el además. Para mí, el que es el artífice, y lo he puesto en Twitter. De que la Real haya hecho una buen, tan buena primera parte, que es Imanol. Creo que Imanol es el responsable de que la Real se vaya al descanso con la sensación de ser un equipo de tú a tú competidor con el Madrid y que va por delante. Y el responsable también de que la Real se sí, vaya del partido sí. y no saber remediarlo, porque para mí clave que no haya habido ni un solo cambio, hasta el minuto 79, cambio ofensivo, porque el único cambio había sido ayer por Tierney. Sí, Error de lectura. Sí, eso lo comentaremos ahora en la segunda parte, ¿eh? pero sí, sí, sí. sí. Eh, segundo puesto en MVP. <laughs> Vamos. Yo aquí estoy leyendo los comentarios que no estoy nada de acuerdo, la verdad. El primero que dice, yo sigo pensando que nos falta mucho para ser grandes. Lo primero la cabeza, creernos que podemos ganar en grandes campos, yo creo que el equipo se lo cree. De hecho, si no, no, si no, no empiezas así el, el partido. O sea, si no, no empiezas así el partido, ni de, ni, ni de coña. El equipo se lo cree pero es que repito o sea es muy complicado jugar en el bernabéu o sea de verdad eh o sea barrene Traoré, Rimiro Bryce en la lucha por el segundo puesto qué te parece bien me parece perfecto alguien más mm, merino bueno merino también podría estar eh, zubimendi quizás no zubimendi no lo he visto el todo bien hoy aunque también el trabajo que hace zubimendi es gigante qué dice por el chat qué puedes leer tú zueldia Zubeldia en defensa. Ha ah, estado bien, está bien. Traoré, bueno, Traoré ha tenido buenas desconexiones. El segundo gol, de hecho, es un error suyo de desconexión que centra bastante. Traoré, está, barré, tra... Bar... Voy, barré. Traoré Barrene, eh, Zubeldia. Pues venga, pues Igor Zubeldia. Y para dentro. Cinco minutos. Votéis para el segundo. Hoy, por primera vez en la historia, solo votéis para el segundo. Porque el MVP es cubo. Mm, Zubeldia bien, Lenormand mal. Sí que es verdad que el está le está costando. Este arranque de liga un poco, ¿no? No está mal, pero no es el normal que nos tiene acostumbrados, ¿no? Eh, irá cogiendo, obviamente, eh, a medida que vaya pasando los partidos, irá cogiendo más, más tono, ¿no? Y bastante reñido ¿eh? entre Berrerene y Remiro, los dos con 46% de los votos, Zubeldía se ha llevado uno, ahora Remiro le, le gana, veremos, ¿no? A ver con quién se lo lleva. Mm, Zacaria me ha gustado mucho, no ha tenido tiempo para demostrar... Mucho, la verdad, o sea, Price estaba pidiendo el cambio desde el minuto 60, más o menos. Es, yo creo que es lo que, lo que más le podemos achacar a Emanuel hoy, los cambios. Han llegado muy tarde. Llegado muy tarde, ahora lo vamos a comentar en el, en el segundo, en el segundo en el análisis de la segunda parte. Pero sin duda lo que hay que comentar es eso: ese, ese poquito que ha habido de, de, del equipo en general en la, en la segunda parte. Se ha caído bastante físicamente. Eh. Y eso se ha notado. El año pasado fue un poco igual cuando arrancamos la liga. Le costaba más al equipo terminar los partidos, físicamente pesaba mucho las piernas a partir del minuto 60-70. Y este año yo creo que va a ser igual, va a ser gradual. Va a ir subiendo poco a poco el equipo po, 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 y cada vez va a, estar, va a ir estando mejor físicamente. O bueno, por lo menos yo creo que esa es, es mi sensación al menos, ¿no? Mm. Sí, a ver el miércoles, es que, bueno, sí. primero que, vote, que acabe la, la votación del... Del, del segundo para el MVP ya ya voy a subirlo de va a ganar Remiro tercero y tercero va a ser Traoré perdón Traoré pues, Barrene perdóname pues segundo Remiro tercero Barrene eh, esto lo tengo que apuntar en el segundo mm, 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 clasificación el postpartido ahí está le sumamos tres puntos a Cubo que se va hasta los 11. Cubo se pone ah, el wow. líder absoluto en solitario segundo Remiro con ocho puntos y dos MVPs. Cubo ya es el tercer MVP que tiene. Y el tercer ha sido Barrene. Pues Barrene con un puntito. Empata a Bryce Méndez. Con un puntito más, perdón. Se, se va hasta los tres. Y se coloca cuarto. Ahora mismo la clasificación es Cubo primero con 11 puntos. Segundo, Remiro con 8. Tercero, Traoré con 4. Cuarto, empatado a puntos, Bryce y Barrene. A tres puntos. Y último, Zubimendi con un punto. El próximo miércoles, Champions League. El pospartido multiplica sus puntos. El primero se llevará 5, el segundo 3 y el tercero 2. Hmm. Y vamos Samu con esa segunda parte, en la que hemos visto una cara totalmente distinta del equipo. Eh, primero, yo creo que el gol anímicamente es un golpe duro, es un palo, es un palo grande. Eh, al final, primero porque es un golazo, es así, es un, es un golazo, es muy complicado meterlo. Y, y bueno, pues ya te, te, te pone un poco el partido cuesta arriba. El segundo llega. Bastante pronto también, bastante pegado al, al, al primero, que son 14 minutos entre uno y otro. Eh, y, y es complicado, es complicado. Yo creo que igualmente el equipo lo ha asimilado y lo ha gestionado bastante bien, pero para mí hay dos cosas que pesan mucho en la segunda parte. Una ya le hemos comentado, son los cambios. Y la otra es el, eh, el físico, se cae el equipo. También se pues, cae el Madrid. Hombre, también, consecuencia, también, es que es sí, sí, causa consecuencia, pero también se cae el Madrid. ¿eh? Lo que pasa es que el Madrid obviamente. físicamente son bastante superiores, como es totalmente normal. Eh, pero. Para mí, obviamente se cae el equipo físicamente, porque si juegas con los mismos 11-10 jugadores hasta el 80, ¿cómo no se te va a caer el no, no, equipo? No, que está claro, que está claro. Pero si es el primero, Hasta el 65. La... la Real aún tenía presencia con pelota. El gol de José Lula nos mata anímicamente, sí. pero es que ahí es cuando Imanol tenía que haber aprovechado para meter un incentivo en ataque, meter chispa. Cho. Y fíjate, Momocho en dos jugadas, contando, pues bueno, ¿no? Moos, Estábamos bueno, Choy y Sadik han hecho algo de daño en cinco minutos, pues claro, salen el 80, ¿qué van a hacer? Claro. No, a ver, eh, sí que es verdad que los cambios obviamente llegan muy tarde, muy tarde. Desde el minuto 60 estábamos viendo a Barrene Oyarzabal, Bryce, totalmente indiferentes en el partido, es decir, no, no, no aportaban prácticamente soluciones, no, no había. No había esa chispa, ¿no? Eh, yo he visto bien a Sadik cuando ha saltado. Lo poco que ha podido jugar es que no puedes, no puedes analizar ni a Sadik, ni a Zakarian, ni a Cho porque apenas han jugado. Ha salido en el 82. ¿Qué analizas en el 82? Nada. Nada. Entonces. Bueno, eh, primero, que estás jugando en el Bernabéu, eso obviamente es complicado, aguantarlo, aguantar un 0-1 en el Bernabéu todo un partido, porque lo, el gol lo metes en el minuto 5, es muy complicado, eso lo sabemos todos. Eh, pero es un poco la, la, la forma, ¿no? El, la buenísima primera parte que haces y cómo contrasta con, con la segunda. ¿no? Y eso, ahí yo creo que estamos todos de acuerdo en que la clave eran los los cambios antes. Ahí Manuel sí. ha estado un pelín lento, un pelín lento no ha estado bastante, lento, ha estado pero lento. además no se entiende porque el partido del miércoles va a exigir que la Real vuelva a estar físicamente a tope. El partido del miércoles se pre, pre, vamos, es muy fácil predecir que la alineación va a ser calcada o con cambios mínimos. Pre, vamos, yo creo que el único cambio quizás es que pueda entrar Allende titular y no lo creo. Y el resto es que, pues bueno, igual, igual debutas a Dick como titular después de un año y medio. Pero, sí. pero poco más. Creo que La Real va a repetir 11. Y vi, no sé, yo creo que puede haber un cambio o dos en la, en la alineación. Yo creo que va a haber uno o dos cambios. Uno va a ser el de la refiero, Prefiero, a que vaya cambios o no, si haces los cambios en el 80, teniendo el partido en 72 horas. ¿Estás lastrando de alguna manera también el partido del miércoles? En 72 horas y tienes que volver de Madrid, ¿eh? Bueno, eso es lo de menos, que estás a una hora en avión. Da igual, o sea, la pero, Real, pero la real está a la una y media de la mañana, está aquí. Sí, pero tienes que volver. Eh... Bueno, por po problemas de rico. O sea, sí, no, problemas, obviamente, problemas. Pro problemas del primer mundo totalmente. Eh, pero quiero decir que al final, eh, yo creo que va a haber. Andrés Silva titular el miércoles, dicen por aquí, no creo que llegue físicamente. ¿Cómo va a ser titular Andrés Silva? No ha jugado un minuto. hubo bastante <laughs> en seis meses. bastante que llegue como para ser titular el, el miércoles. No llega, no llegará. Yo creo que será Sadik. Pues estoy bastante convencido, además, de eso. Eh, por, por haber mantenido a Yarzabal los 90 minutos, yo creo que... Bueno, eh, los, hasta el 80, yo creo que sí. Hmm. Sí, 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 sí. Sí, pero, sí, pero sí. bueno, ahora veo aquí palos a Yarzabal, de que quizás no, no había tenido que haber salido titular. Para mí, eh, lo que ha hecho Yarzabal ha sido más notorio creo que puede acercarlos, ¿eh? creo que su función hoy que ha sido muy parecida, realmente analizas y, y su incursión en el juego no es para tanto, sigue estando fuera sobre todo, hemos visto que no está Mikel en esa jugada, donde le cae el balón al borde del área, se le queda botando y en vez de intentar controlar, bajarla y con la sangre fría hacer algo, ya sea pasar, finalizar, etcétera, se ha venido arriba, se ha precipitado y ha mandado el balón a, a casi al Metropolitano. El, el ansia también te puede, ¿no? Eh, sí, es importante sí, eso. Sí, sí, yo creo que es parte de ansiedad, parte de, de que no está todavía en, en, en esa sangre fría. Sí, puede ser, puede ser. Pero, eh, jode, eh, con Villarzabal esto ya lo hemos dicho mil veces, o sea, Villarzabal no podemos esperar que que el rendimiento vaya mejor instantáneamente. Va a ser algo gradual, va a tener minutos y va a tener que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco adquiriendo y, e ir mejorando. Y va mejorando poco a poco. Hoy, por ejemplo, en el gol, de, en el gol que marcamos, él arrastra la defensa, arrastra a Rudiger para dejar a Barrenes llegar en segunda línea totalmente solo, por ejemplo. Y eso no se, eso no se valora. O sea, creo que también al César lo que es de César, que está lejos de su mejor nivel, por supuesto, lo sabemos todos, lo sabe él. O sea, pero... Eh, no aticemos a. a Oyarzabal así como así. Porque recordemos que Mikel O sea, si no fuese por Mikel muchas cosas no, no serían como, no. Las, como las conocemos, gente. O sea, no, te, tengamos memoria. Eso es, eso es lo que hay que tener. Memoria. Eh, pero bueno, eh, la, yo creo que hoy, ah. Samu, lo justo es un empate. Así como, como conclusión, como conclusión rápida, yo diría que lo justo es un empate. No Sí, no. O sea, sí por... Que la Real, te diría, leía que Andoni ha hecho Torena. Yo creo que ha hecho un... ofensivamente un mejor partido que el año pasado, por ejemplo, que se sí. que rasca un empate. Sí. Ofensivamente ha hecho mucho más. Es verdad que también Cubo ha tenido más peso, pero... pero el partido ofensivo, sobre todo en la primera parte de la Real, es bueno. En la segunda es nulo, porque no ha habido. No sí. ha habido ataque de la Real Sociedad. Y defensivamente, pues en la primera parte ha sido una real contundente y en la segunda una real despistada. Un tanto más, a bastantes y del Madrid, que menos mal que no estaba Vinicius, porque si no nos hacen un traje que, que ni para nuestras bodas. Pff, eh, justo un empate, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que pese a que la imagen de la real es. Si sí, marca Medino que es... la que tiene. Sí, claro. Y, 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 pff, y si la dejó el 1 del larguero y, y va adentro, pues. Sí, pero ¿Qué? bueno, que quiero decir es que ah, no. si, nos sí, así... si nos ponemos así, tú eres tú el que pone situaciones imaginarias de Merino, si entra la de Merino no, pues si, si la de José lo entra ¿qué? o si entra la última que saca Remiro bajo palos a Bellingham que pues 4-1 y para casa todos contentos. No sé. Mm, a mí mi sensación se... mi sensación es que la Real hoy un empate se hubiese podido llevar. Es mi sensación. Mi, mi sensación es que la imagen es buena. La imagen es buena de que la Real tiene en el buen estado de forma es un grandísimo equipo y también se vuelve a demostrar que la Real este año en defensa está mal en este principio de liga. Está mal, no, no sé si mal no es, no está la palabra. mal, en el, mal no es la palabra, está peor que el año pasado. Sí, está, le falta un poquito más, ¿no? Eh, en defensa, pero bueno, eso al final lo irá cogiendo con el tiempo, sin más, no 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 hay más. Yo creo que nos tenemos que quedar con sobre todo con la sensación de la primera parte de tener que pro, de que lo importante es conseguir prolongar lo, lo que se ha hecho en la primera parte durante los 90 minutos del partido, que es lo difícil y que es lo que tiene que trabajar el equipo, empezando por Imanol con los cambios mismamente. Eh, que sí que es verdad que somos un equipo algo más ofensivo, tiene un poco más de llegada, o por lo menos esa es la lectura que saco después de Granada y, y Bernabéu, pero eh, claro, hay cosas negativas que... Que hay que destacar, lo decía Samu, ¿no? Eh, la endeblez defensiva. No endeblez, pero sí que es verdad que tenemos que mejorar un poquito en defensa. Sí. No somos el equipo del año pasado que, que era más. La, la lupa está sobre Robin ahora mismo. Sí. sí. La lupa Robin veremos si ese es uno de los cambios el. El próximo día contra el Inter de Milán. No sé si Ariz todavía está para. Creo que no. Pero. No quizás creo. Pacheco. Bueno, no sé si contra el Inter de Milán, pero puede que contra Getafe o Valencia perfectamente. Ya, ya sacó a Pacheco en el Trafford, ¿eh? Me refiero. Sí, pero fue, pero fue circunstancial, no sí. estaba Robin. Bueno, pero la, la, el fútbol no es... Eh, y yo blanco, yo ¿no? no veo tan mal a Robin. O sea, no. No, le, no le veo a su mejor nivel, pero yo les veo, yo a Azuel de y a Robin los veo muy bien. Sobre todo si estamos acostumbrados a un Robin claro, tan bueno. Yo no los veo... Para nada, yo no creo que. O Exacto, sea, lo que dice Bergvisir, yo no creo que Robin sea el problema, ni mucho menos. Hay otros mayores problemas en, en, el, partido, en el partido de hoy. Eh, pero pero sí, sí, bueno, yo por, ya te digo, por ir cerrando un poquito, la real con la que nos tenemos que quedar es con la, la primera parte. La real que tiene que intentar prolongar durante los 90 minutos y Imanol es esa real sociedad. Que creo que iremos viendo a medida que vaya avanzando la temporada, porque irán también adquiriendo los automatismos, adquiriendo conceptos, adquiriendo físico también. Eh, y bueno, pues el miércoles a tope. El miércoles a tope. O sea, el miércoles a tope. A tope. Contra el Inter sí. de Milán, sin miedo, sin complejo. Por mucho que vengan de ganar 5-1. Nosotros venimos de plantar cara en el Bernabéu también. Con un buen papel en la primera parte. Así que. A por ellos, o sea, sin miedo. Mañana descanso, el martes previa, lo que no sabemos todavía es dónde, pero bueno, habrá previa chula de, de Champions League. Y el miércoles, pues, eh, algo haremos, pero esperemos que en One Club se pueda vivir la Champions. Todavía no, sé, no, no sabemos si se va a poder o no. Estad atentos a redes, toca seguir, toca remar. Quedémonos con la imagen positiva, que no es poca, ni mucho menos. Y también quedémonos con que esta Real tiene camino por, por construir todavía para llegar a su mejor versión. Y que el estamos miércoles, en septiembre. El miércoles, desde luego, no tenemos un gran examen. O sea, el mejor examen, vaya, para poder examinarnos. Valga la redundancia, <laughs> Porque nos viene el mejor equipo de Europa en forma ahora mismo. El Inter de, de Milán. Los mejores, de líder de la Serie A. Ha encajado un gol. le mete, Viene de meterle 5 al Milán. Pero bueno. Le hemos plantado cara al líder de la liga. Podemos plantarle cara a uno de los mejores equipos de Europa y al finalista de Champions en casa. sí, que sí, joder, que sí, que, que no nos vengamos a Y yo estoy muy tranquilo, sinceramente. Es mía que hay derrotas que me duelen, o hay empates que me han fastidiado más. Hoy no me voy precisamente triste a la cama, no. así que fastidiado, fastidiado en el hecho de que hemos podido ganar el Bernabéu. Pero tranquilo porque la imagen positiva de la Real es alta. Y que en cuanto a la forma en defensa se recupere. Creo que la Real tiene muchísimo ganado. Creo que la Real eh, está ganando más de lo que ha perdido, pese a que en lo que ha perdido se está notando más en los resultados. Exacto. Así que quedémonos con eso.